Janeiro, nossa cidade de paixão. Eu vivo sempre pra cantar e pra entregar-lhe o coração, pra viver minha ilusão. Um grande sono em minha vida, de fazer uma cantar, pra dar virar no samba e as suas praias com seu sol, pra ser tudo meu amor. La Habana a la vista. Listos para el servicio de migración, en la cámara número uno. Listos para el servicio de migración, en la cámara número uno. Voy a ocuparme de los equipajes. Aquí te espero. Ramón. Señora, nada, tú regresa donde estabas y no hagas preguntas. Listo, señor. La señora Mercedes acaba de huir con uno de los pasajeros. No hagas tanto escándalo. No tiene la menor importancia. Vamos, Ramón. Thank you.
Conferencia de Larga Distancia en la Ciudad de México. ¿Me hace el favor? Soy yo, señor Montaño. Acaba de publicarse aquí la tremenda noticia. Estoy consternado, señor Montaño. ¿Y qué es lo que piensa usted hacer? Déjate de consideraciones y escucha. Ahora mismo irás a poner el anuncio que ya sabes en todos los diarios. ¿Has entendido? Pero, señor Montaño, es que... Haz lo que te ordeno. Y prepárate a recibirme. Mañana estaré en México sin falta. Señor Montaño. Traes una cara desencajada. ¿Qué te pasa, Felipe? Señor Montaño, realmente admiro la fortaleza con que ha recibido el terrible golpe de... del abandono de su esposa. Ah, era por eso. Gracias, Felipe, gracias. Pero ponte a pensar en otra cosa. ¿Su mesa de siempre, señor Montaño? Tenga la bondad. ¿Qué novedades tienen? Va usted a ver. De amor, no hay amor
de verdad que es tan solo espejismo de ilusión, porque el afán de esperar una mañana de sol tras la luz de ese sol ya no tarda en llegar la oscuridad. Por eso yo mi bien ocultaré, mi amor, si no he de hallar ni en ti la gran verdad, porque el afán de intentar lo que jamás puede ser, porque el afán de mentir y de hacer tanto daño a un corazón. Quería usted hablarme. Estoy a sus órdenes, señor Montaño. ¿Me conoce usted? Yo no, pero aquí todo el mundo parece saber quién es usted. ¿De qué quería hablarme? Quería ante todo felicitarla por su actuación. El número es realmente original. Muchas gracias. Y me interesa proponerle un negocio. Ah, ¿es usted empresario? ¿Algún contrato? No, no, no soy empresario. Pero es muy posible que firmemos ese contrato. El negocio que voy a proponerle es de naturaleza distinta a todos. ¿Está usted libre? Sí. Después del contrato que tengo firmado aquí, no hay nada a la vista. ¿Tiene parientes? ¿Padres? ¿Hermanos? No. Perfecto. Perfecto. Perdón. Quise decir que pena. ¿A dónde va a salir de aquí? A mi casa. ¿Le permite que la lleve esta noche? Y en el camino, si le interesa, le hablaré del plan que tengo para usted. ¿La espero? Oiga, ¿de veras no busca otra cosa? Si eso fuera, no me valdría de medios tan vulgares. Está bien. Espéreme mientras me cambio. No tardaré casi nada. De eso estoy completamente seguro. ¿Es usted audaz? Creo que sí. He notado que además es usted ambiciosa. Sí. Y que le gusta el dinero. No lo he tenido nunca, calcule usted. ¿Puede ser valiente? ¿Qué entiende usted por eso? Que no se asuste por cualquier clase de proposición que yo le haga. Oiga, le advierto que yo soy una mujer decente, ¿eh? Es una mujer fácil lo que usted busca. Al contrario. Busco una mujer difícil. Dificilísima. Y creo que la he encontrado ya. Estamos frente a su casa. Me han traído muchos hombres a la salida del cabaret. Y todos me piden que los deje entrar en la casa. Yo no. No me gusta perder el tiempo. Y además he comprendido que usted no deja pasar a ninguno. ¿Es verdad? Usted me habló de una proposición y todavía no me ha hecho ninguna. ¿Sabe, Diana? Su habilidad para transformarse es realmente extraordinaria. Gracias. Solo que la transformación de esta noche fue incompleta. ¿Cómo? Sí. Se ha quedado a la mitad. No comprendo. Una transformación de muchacha de barrio, encantante de centro nocturno, es cosa que sucede frecuentemente. Sin embargo, la transformación de cantante en dama elegante, exquisita y refinada, eso es lo que no se ve. Y sucede con frecuencia. Con el talento que tiene para realizar sus transformaciones, sería estupendo intentar esa segunda parte del número incompleto. Pero en la realidad,
¿No lo cree, Diana? Bueno, pero es que... Venga a verme mañana en mi oficina. Creo que nos vamos a entender. Roberto Montaño. Oiga, ¿no podría decirme...? Mañana. Mañana hablaremos. Buenas noches, Diana. Buenas noches. ¿Cómo está, señor Teixeira? Señor Montaño, temía que no viniese. Si le parece, falaremos en aquel lugar. Donde usted quiera. Es muy difícil, ¿eh? No sé cómo empezar. Francamente, yo esperaba otra reacción de usted. ¿Otra reacción? ¿A qué se refiere, amigo Teixeira? Usted tiene un alma muy grande, señor Montaño. Pensar que yo enamoré a su esposa, perdón, que la induje a que se fugara conmigo. Y luego pensé que usted no seguiría para vengarse. Y ahora veo que está resignado y que no faz nada para interponerse en nuestra felicidad. ¿Cómo iba a interponerme? Se tiene un corazón de santo, señor. No, un corazón moderno todo lo más. ¿Cómo iba yo a retener a Mercedes cuando entre ella y usted? Señor Montaño, tengo que hacerle una confesión muy íntima. Cuando nos fugamos, Mercedes no se me había entregado todavía. Pero, hombre... Ni se me ha entregado aún. Aunque nuestra fuga dio motivo a muchas murmuraciones, no hemos cometido el delito del adulterio. ¿Es posible? Sí, señor. Nuestros amores han sido y siguen siendo de una pureza angelical. Mercedes no es mi amante, es mi novia. Y no seremos uno del otro hasta que hayamos jurado ante el altar. Entonces todavía no... No. Caramba. Confieso que es usted más heroico que yo. Bueno, ¿y cuándo piensan casarse? Dentro de un mes. Ah, ¡qué bien! A propósito, señor Montaño, ¿no podría usted darme algunos antecedentes sobre Mercedes? Ella me dijo que el pariente más cercano que tiene es usted. Ay, no le ha mentido. Aparte de sus encantos físicos y espirituales, Mercedes tiene la insuperable ventaja de ser sola en el mundo. ¿Se da usted cuenta de la delicia de tener una mujer sin padres ni hermanos? Sin esos elementos perturbadores se puede construir un paraíso. Mas tenga la seguridad que lo construiré. Pero dese prisa, hombre, dese prisa. Ahora, si desea obtener todos los detalles concernientes a mi esposa, aquí los tiene usted. ¿Y esto qué es? Véalo. ¡Pero qué maravilla! ¿Ha tenido usted la previsión de formar todo un expediente de Mercedes? Color de los ojos, medida de la cintura, fíjate de la pantorrilla. ¡Ah, caramba! No sabía que era aficionado a las novelas policíacas. Ah, no, pero esto es extraordinario. Verdaderamente, no sé cómo darle las gracias por entregarme a Mercedes con inventario y todo. Sí, señor, sí. ¿Y todo? Verá usted, yo soy banquero. No se me había ocurrido implantar la contabilidad de mi familia. Bueno, amigo Teixeira, he tenido mucho gusto. Le dejo estudiando ese expediente. Así se dará cuenta de la joya que se ha llevado. ¿Puedo suplicarle que presente a Mercedes mis respetos? Con todo placer, con todo placer. Ah, caramba, perdone. Por favor, se me olvidaba algo de suma importancia. No es nada en comparación con la cantidad de gentilezas y amabilidades que usted ha tenido conmigo. Una nota de gratitud que Mercedes me suplicó le entregara, que hago con mucho placer. Gracias. Obrigado, señor. Obrigado. Y lo obligado soy yo.
Felipe. Perdóneme, señor Montaño, pero tenía que quedarme. El caso no era para menos. Pero veo que no ha pasado nada, ¿verdad? Eso crees tú. Entérate del contenido. Un cheque por 200,000 pesos, señor Montaño. Los mismos que se necesitan entregar a la firma de las escrituras. Guárdalos, Felipe. Y ya puedes cerrar el trato. En la oficina hay una tipa esperando. ¡Ramón! En el despacho del señor hay una señora esperando al señor. Buenos días, Diana. Buenos días. ¿Se me nota que estoy muerta de curiosidad? Sí. Bueno, ¿y qué espera para sacarme de ella? A pesar de ciertas fallas que saltan a la vista, he podido apreciar en usted una belleza en estado natural y hasta una gran distinción. Para que esto lo adviertan los demás, hacen falta vestidos, joyas, pieles, lugares en primera fila, los mejores espectáculos y un automóvil fino a la puerta. ¿Y quién me va a dar todo eso? Yo. ¿A cambio de qué? A cambio de una fuerte cantidad de dinero que usted con esas cosas podría adquirir. Se trata de atrapar un marido millonario. Yo voy a invertir en usted 1,000 pesos. Cuando usted se case con un hombre rico, me obligará a devolverme 200,000. ¿Te parece bien? No, me parece horrible. Es una lástima. Pero como no me gusta el trabajo que hago y soy ambiciosa, dígame, ¿qué documentos tengo que firmar? Calma, calma. No vaya tan deprisa. El negocio es más complicado. ¿Por qué? Dinero, alhajas, modistas y... Y todo el mundo la tomará por una mujer galante. Eso no le conviene a usted. Ni a mí tampoco. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Casarse. ¿Casarme yo? ¿Con quién? Conmigo. No se asuste. El matrimonio será fingido. Lo he hecho 7 veces. Y cada una de ellas me ha producido una suma parecida. Vea usted. Siguiente marco. Qué poca gente sabría apreciar el valor del cuadro. Ahora con él, todo el mundo se da cuenta de que es una obra de arte. Mis 7 mujeres eran como este cuadro cuando yo las encontré. Las eduqué, las vestí, les di aparentemente mi nombre y todo eso constituyó el marco que les dio valor. Ahora todas están casadas con gente muy rica. Y creo que son muy felices. Oiga, ¿y la gente se cree eso del matrimonio ficticio?
Bastará con dar la noticia en los periódicos y que usted se venga a vivir conmigo. Ya. No, no. No se equivoque. No va a pasar nada. En nuestra casa usted tendrá sus habitaciones y yo las mías. En privado no nos hablaremos, si usted quiere. En público sí. Y hasta tendrá que demostrarme cierto desdén. ¿Y qué más? Usted tendrá que aparentar que me tiene una consideración aburrida y un resentimiento resignado para que la gente la vea como una esposa incomprendida. Una mujer superior que merece mucho más que el esposo mediocre con quien está casada. ¿Se da usted cuenta de que soy un fabricante de felicidad humana? Me doy cuenta de que es usted un cínico. Cree usted conocer muy bien a las mujeres, ¿verdad? Creo conocer a las mujeres. Y también a los hombres. ¿Piensa usted que me conoce? ¿Que ya sabe cómo soy yo? La que no lo sabe es usted. Doña Diana Álvarez de Montaño. Oiga, qué bien suena, ¿eh? Doña Diana Álvarez de Montaño. Rojas, ven aquí. Sí, señor. Te presento a mi próxima esposa. ¡No! Otra vez, señor Montaño. La octava. Es cierto. La octava. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Cree usted que no hay razón? ¿Crees que no hay razón? No. Ninguna de las mujeres que han venido esta noche puede compararse contigo. Nunca tuve una discípula tan aventajada. En un mes te has convertido en una dama. Esta sí que ha sido una transformación prodigiosa. Mira quién ha llegado. ¿Quién es? Si no fallan mis cálculos, tu futuro marido. Sonríe. Buenas noches. ¿Mi señora? El señor Cervantes. A su pie, señora. Se ha hablado mucho de la belleza y distinción de usted, pero veo que la realidad supera todo lo que se ha dicho. ¿Puedo felicitarte, Roberto? Gracias. ¿Una copa? No, gracias, no. Prefiero bailar, si la señora no se opone. ¿Puedo? ¿Cómo no? Es hombre de suerte ese Montaño. Soy yo la que tiene suerte, señor Cervantes. Roberto está lleno de cualidades. ¿Y defectos? Por ejemplo, ¿no es celoso? No. Hace mal. Si yo tuviera una mujer como usted, lo sería. Lo sería usted sin razón. Perdón. Le suplico me lleve con mi marido. Como usted quiera. ¿Se ha disgustado usted o se ha aburrido? No, porque estoy cansada, nada más. Las emociones matrimoniales fatigan mucho. Tengo una rabia. Si me permite usted un consejo, señora. Que el señor no se dé cuenta de que ya le está gustando a usted. ¿Por qué me dices eso? Pues, porque llevo mucho tiempo sirviendo en esta casa. Y aquí, los hombres son muy distintos a los de cualquier otra parte. Aquí pasan las cosas al revés.
En todas partes hay señoras permanentes y criadas que duran solo 3 meses. Aquí, la permanente soy yo y las señoras se van cada 3 meses. Tengo puestas todas mis esperanzas en usted. ¡Ay, señora! Si usted no desviela al señor. Entonces, ¿con las otras esposas el señor nada? ¿Nada? Vaya, vaya, vaya. ¿Preparo la cama del señor? Sí. ¿El señor quiere que le traiga algún libro? No. No me traigas ningún libro. Retírate. ¿El whisky del señor se lo traigo aquí o hay que llevarlo a la recámara de la señora? No. No voy a tomar whisky esta noche. Tengo que felicitarte. La mesa para la cena de anoche estuvo preciosa. La puso Ramón, siguiendo las instrucciones del señor. ¿Y la mantelería y las flores? Las puso Ramón, escogidas por el señor. Bueno, pero es que en esta casa los hombres lo hacen todo. Todo. Menos lo que hacen los hombres de verdad en las otras casas. Perdóneme usted, señora, pero es que una es tan pasional que no resiste la frialdad de los hombres de esta casa. No hay nadie que pueda con ellos. ¿Quién sabe? Soy yo. ¿Puedo entrar? No. Mejor hablaremos aquí. Dame un cigarro. Cervantes me invitó a pasear, pero yo le he dicho que tenía que pedirte permiso. No era necesario. Quedó de pasar por mí mañana a las 10, pero si tú quieres, puedo llamarle por teléfono para decirle que no venga. No, ¿por qué? Entonces, ¿puedo ir con él? Claro. Pero ¿estás seguro de que me dejas ir con él? Sí. Pero no te importa que me vaya con él. ¿No? Ponte el traje que te compré hoy. Le gustará mucho a Cervantes. Buenas noches. A ver quién es el imbécil que está tocando. Sí, señor. El imbécil que está tocando es el señor Cervantes, don Roberto. Diana. Ya lo oí. Me puse el vestido que me compraste ayer. ¿Algo más? Diana.
¿Qué? Procura estar amable con él. Diana, seguramente Cervantes no va a ser correcto contigo. Ningún hombre lo es en estos casos. Defiéndete, pero con suavidad. ¿Alguna orden más? ¿Te he dicho que estás muy bonita? Vete al cuerno. Diana, yo siempre digo las cosas por derecho. Y ha de saber usted la profunda impresión que me ha causado el conocerla. ¿Sí? Tanto que puedo asegurarle que ya estoy enamorado de usted. No se olvide, señor Cervantes, que soy una mujer casada. Pero una mujer casada con Montaño es distinta a las demás. Diana, si Montaño y usted llegaran a divorciarse, ¿tendría inconveniente en casarse conmigo? ¿Qué le ha hecho pensar en la posibilidad de un divorcio entre Roberto y yo? No lo pienso, lo afirmo. Roberto Montaño se divorciará de usted. ¿No comprende que es absurdo vivir al lado de un hombre que no puede quererla? No me cree, ¿verdad? Montaño es un hombre incapaz de vivir más de 3 meses con una mujer. ¿Cuál es la causa de este absurdo? ¿La sabe usted, Diana? Montaño no quiere a nadie. Y usted necesita un hombre que la quiera. Que la quiera de verdad. Ha hecho usted muy mal. Tenga la amabilidad de regresarme a mi casa. Perdóneme, Diana. Cuando venga la señora, le dices que me busque en el despacho. Ahora mismo se lo digo, señor. ¿Cómo ahora mismo? Hace una hora que regresó. La señora está en la piscina. ¿Qué pasó? ¿Por qué regresaste tan pronto? Por nada. No hago más que seguir tus consejos. Como es la primera vez que salgo con Cervantes, he querido darme a desear. Diana. ¿Qué, Roberto? Te has sentado encima del periódico y no lo he leído todavía. No encuentro la manera. Haga lo que haga, siempre es el mismo. Si me permite, señora, yo me he fijado que cuando hay invitados, el señor es más amable con usted, más cariñoso. Oye, Marta, ¿tú crees que al señor Rojas le gustaría cenar con nosotros esta noche? Todavía debe estar en el despacho, señora. Si usted me autoriza, voy a invitarlo. ¿Ves? Qué deliciosa cena, señora. Le agradezco doblemente el elogio, pues he sido yo misma quien ha preparado todos los platillos. ¿Tú? Sí, mi vida. Yo. Nunca lo hubiera creído. Esto es extraordinario. La señora me encargó que le trajera el saco al señor y que se lo pusiera. Déjelo, Ramón. Ramón, vea si ya está listo el coñac y tráigalo. Sí, señora. Quiero que estés cómodo, mi vida. Siéntate.
Muchas gracias, señora. ¿Qué tiene este café? Está riquísimo. Te equivocaste, Ramón, porque siempre lo haces muy mal. El señor no se habrá dado cuenta, pero fue la señora la que hizo el café. Pues te has lucido, porque está verdaderamente exquisito. Roberto. Ay, nomás mira. Diana, más discreción. Rojas está presente. Ay, perdone usted, señor Rojas. Por un momento me olvidé que nos acompañaba usted esta noche. Oh, no, señora. Por mí no se preocupe en lo absoluto. Ya lo ves, mi vida. Afortunadamente, Rojas es de confianza. ¿El coñac? ¿No? Hasta que sirves el coñac como debe ser. La señora ordenó que se sirviera así, señor. ¿Qué puedo decirte? Eres una verdadera alhaja. ¿Cómo lo envidio, don Roberto? Si yo tuviera una mujer así, y una casa así, y una cena como esta todas las noches, bueno, pues, ni loco que estuviera abandonaría yo todo esto. ¿Verdad, señor Rojas? Me permito recordar al señor que tiene que salir. Ah, sí. Tiene razón. Gracias. Estuve a punto de olvidarme. ¿Pero de veras vas a salir? Dispénsame, mi vida, pero me están esperando. No te vayas, Roberto. Quédate. Quédate. Déjame, Diana. Déjame. Roberto. Judas. Ay. Bueno. Sí. Buenos días, Horacio. ¿Cómo estaba? Muy mal, Diana. Pero con la esperanza de que un día de estos se digne aceptar una invitación mía. Es usted constante, ¿eh? Claro que sí. Cuando me interesa una cosa, soy necio como nadie. Y usted es la mujer que más me ha interesado. Por eso no se extrañe que siga insistiendo. Quiero verla, hablar con usted. Esta noche tengo una fiesta en casa. Quiero que venga. Aunque la acompañe, Montaño. Ay, créame que lo siento, Horacio. Pero figúrese que ya tenemos un compromiso para esta noche. Otro día será, ¿eh? Hasta luego. Diana. 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 ¿Quiere hacer el favor de dejarlo, señorita? Basta ya de farsas, Diana. ¿Qué ha pasado con Cervantes? Que yo sepa nada. ¿No ha vuelto a llamar? Mira, Diana. Es evidente que el hombre se ha entusiasmado vivamente por ti. Entonces, ¿cuál es la causa de que haya desaparecido su interés? ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Diana, vamos a hablar con claridad.
¿Te has olvidado de lo que aceptaste cuando empezamos nuestro negocio? ¿Negocio? ¿Y si ahora resulta que no me gusta este negocio y que me encuentro muy a gusto casada contigo? Basta ya de juegos, ¿eh? En estos días te has divertido. Y yo también. Pero no estoy en condiciones de deshacer nuestro trato. Si no consigo lo que espero, me arruino. En un ambiente más propicio, quizá las cosas resulten mejor. Mañana salimos para Acapulco. ¿Acapulco? ¿Tú y yo? Sí. Tú y yo. Pero conservantes. Voy a llamarle para comunicárselo. Le dará mucho gusto ir a visitarnos. ¿Qué tal, Horacio? Bienvenido. Gracias. Caramba, qué mala suerte. En este momento tengo que salir. Diana, tenemos visita. Horacio, qué sorpresa más agradable. Luce usted espléndida. Ay, qué va. Después del viaje, acabamos de llegar. Pero ya empezaba a aburrirme esta quietud. Y como Roberto va a salir. Cierto. Estos negocios que no puedo uno abandonar. Te ruego me disculpes. Ya tendremos oportunidad de tomar una copa juntos. ¿Quieres atender al amigo como se merece? Seguramente. Por eso no te preocupes. Gracias. He venido exclusivamente por verla. Y ahora no podrá esquivarme. Porque estoy decidido a alcanzar mis propósitos. ¿Le choca esta terquedad? No. No puedo decir que me choca. Bueno. La voy a dejar descansar del viaje, pero mañana vendré a buscarla. Conozco una medicina estupenda para el aburrimiento. ¿Qué tal, Diana? ¿Te gusta? ¡Precioso! ¡Emocionante! ¿Quieres conocer algo más emocionante? ¿Por qué no? Sí, sí. Ya lo sé. Si no hacemos ese pago en esta semana, me quedaré en la ruina. Pero no te preocupes, Rojas. Tendremos el dinero. Ya me comunicaré contigo. Sí, sí. Adiós. Buenas noches, Diana. ¿Estás disgustada? No. Venía distraída, eso es todo. Pero estás disgustada. No, ¿por qué? Tú sabes que no hay el menor motivo. Estuve paseando todo el día con Horacio Cervantes. Ena, dime. ¿Qué te pasa? Vienes muy contenta. Y luego, en cuanto me ves, cambias. No me toques. Has llevado las cosas demasiado lejos. Ya tu esposa se exhibe públicamente con el hombre que la va a comprar. Y él la enamora y la besa cuando le da la gana. Porque sabe que Roberto Montaño soporta todo eso y mucho más. Porque le conviene. Me encantaría ese arranque de dignidad si fueras efectivamente mi esposa. Pero no lo eres. Ya lo sé. Los dos somos un par de farsantes comprometidos a representar esta odiosa comedia. Odiosa o no, tendrás que representarla. Porque ese fue nuestro compromiso. Cada vez que me recuerdas tu indecente combinación, pienso en Fausto y en su pacto con el diablo. Pero ni el Fausto que tú me hiciste leer me ha enseñado lo que yo he aprendido de ti. Ha sido necesario que trate con un pillo de tu categoría para entender lo que significa la venta del alma.
Roberto, soy tan poca cosa como mujer, como para que después de haber vivido tanto tiempo cerca de ti, no haya podido ni siquiera inspirarte un sentimiento, un deseo. ¿Para qué me haces preguntas sin sentido? Yo no soy el hombre que te conviene. Necesitas ser razonable. Y tú necesitas contestarme lo que te pregunto. ¿Crees que no valgo nada como mujer? ¿Te gusta, Roberto? ¿No te gustó nada? Anda, júrame que no te gustó. ¿Y por qué te empeñas en jugar con fuego? ¿No comprendes que es estúpido lo que estás haciendo? No conduce absolutamente a nada. Claro que me gustas. Estaría ciego si no me gustaras. Y no estoy ciego, Diana. No estoy ciego. Pero no te engañes. Nada es posible entre tú y yo. Necesitamos poner los pies sobre la tierra, Diana, y tratar de ser sensatos. No pensar en otra cosa que el asunto que tenemos pendiente. En el curso de 2 o 3 días, tengo que llegar a un acuerdo definitivo con Cervantes acerca de su matrimonio contigo. Si no quiero quedarme en la ruina total. El dinero con que cuento en caja se ha reducido a una cantidad irrisoria. ¿Quieres saber, en cambio, lo que yo he invertido en ti hasta ahora? Aquí llevo una relación detallada de todo en tu expediente. Mira. No necesito ver nada. He querido enseñarte estas cifras para que tengas presente que yo cumplí con mi parte y que a ti te falta cumplir con la tuya. Puedes estar seguro de que lo haré. Mucho más pronto de lo que tú te imaginas. Estupendo. Esta sí que es una buena noticia. Quiero ver ese sinvergüenza de Montaño. Permítame anunciarlo. ¿Cuál es su gracia? No tengo ninguna gracia. Usted está zafado. ¿Qué le pasa? ¡Quítese su excelencia! Déjeme usted, permítame. Aquí traigo esta mujer. Vengo a decirle que nadie se burla de mí. Por eso la regreso y porque lo sé todo, todo. ¿De qué se trata, amigo Teixeira? Explíquese. Explíquese. Excelencia, hace 6 meses que lo conocí a usted, acompañado de esta señora que aparentaba ser su esposa. Sí, señor. Yo me enamoré de ella y no fueron rechazadas mis insinuaciones nunca. En efecto, sí, señor. Eso supe. Al fin logré fugarme con ella para hacer del divorcio de ustedes una cosa inevitable. Todo eso es exacto. Pero lo que no es cierto comprender es la causa de su indignación. ¿Cómo?
¿Le parece a usted poco? Todo esto fue una farsa. Ni usted ha sido nunca el esposo de Mercedes, ni ella es la mujer incomprendida. A usted la fuga no le ocasionó ningún perjuicio porque no hubo tal divorcio, como tampoco hubo nada entre ustedes dos. Lo que se llama nada. Perdóname, Roberto. Le conté todo porque quise que él supiera que iba a ser el primer hombre en mi vida. ¿Lo oye usted? Ella misma está confesando su culpa. Oiga usted, ese es un insulto que voy a castigar. Pero si no es un insulto, sin una lógica impecable, amigo Teixeira. Usted excitó a mi esposa. No era su esposa, pero usted creía que lo era. Y la provocó para que abandonara el hogar. No era su hogar, pero a juicio de usted sí lo era. Y entró en él para destrozarlo. Y ahora usted se queja porque la honra que humilló no era auténtica. Porque la familia que insultó no era verdadera. Y porque el mal que creyó hacer no pudo hacerlo. En resumen, es usted un delincuente que está furioso porque sus malvadas intenciones quedaron en calidad de delito frustrado. Muy bien. E meus 200 mil pesos. Y la felicidad que yo le he puesto en las manos. Pero... No, amigo Teixeira, no. Es usted injusto. Usted creyó robarme una joya y yo no le dejé ser ladrón. Intentó ofender mi honor y yo no le dejé ser adúltero. Creyó llevarse una mujer, pues de las que hay tantas. Yo le entregué una mujer honrada, pura, sin tacha. Y cuando usted creyó haberme causado un mal de consecuencias irreparables, yo le construí un hogar perfecto, sin suegros ni cuñados. Y usted, en pago de mi obra, se presenta en mi casa para insultarme. A mí, que soy su benefactor. Señor Montaño... No. Eso no está bien. No llores, Mercedes. Este hombre no merece tus lágrimas. En resumen, lo único que viene a pedir es la miserable suma de 200 mil pesos. Ahora mismo se lo voy a dar. Gracias, Roberto. Yo sabía que no podías abandonarme. Aquí tiene sus 200 mil pesos y váyase. Vaya a ponerse en ridículo. Todo el mundo lo cree casado. Cuando lo vean solo y sin mujer dirán, ¿ya? ¿Ya le pasó? Pobre. Será usted el hazme reír de la gente. Tome su dinero. No puedo recibir esa suma, señor Montaño. Pues si no quiere usted recibir a Mercedes y tampoco quiere el cheque, ¿qué es lo que quiere entonces? Nada, señor Montaño. Reconozco mi error. Le ruego que me perdone. Es a ella quien ha ofendido. Pídala perdón. Y prométale que mañana le regalará un buen anillo de brillantes. Claro que lo prometo, sí. Lo prometo. Perdóname, meu amor. Por favor. Me ofendiste y avergonzaste tanto, Carlos. Traerme aquí para devolverme como si fuera una mercancía averiada. Pero te perdono. Gracias, meu amor. Gracias. Y gracias a usted también, señor Montaño, por haberme hecho ver todo con tanta claridad y... Bueno. Basta de gratitud. Y ahora váyanse. Váyanse a aprovechar su tiempo. ¡Ramón! Obrigado, señor. Obrigado. Diana.
qué no abres la boca más que para mentir? Mucho respeto por tus esposas, ¿verdad? Sin embargo, hace un momento estabas dispuesto a hacer con Mercedes lo que hubiera hecho cualquier marido la noche de la boda. Ah, era por eso, ¿no? Qué linda te ves cuando te salen los celos a la cara. ¿Por qué no eres sincero una vez en tu vida? ¿Por qué me repetías a cada instante que estabas en la ruina y que era necesario cerrar nuestro negocio? Arruinado, ¿eh? Y acabo de verte firmar un cheque por 200,000 pesos. Y mi firma. Y sin fondos. Como ves, mi capital se reduce a... 4,600 pesos. No me equivoqué cuando te dije que eras un pillo de categoría. Diana, una vez más nos vemos en este día para mí maravilloso, Diana. ¿Cómo está, Horacio? Pase usted. ¿Qué tal, Horacio? A sus órdenes. Estás en tu casa. Gracias. He venido a estas horas porque necesito hablar contigo. Y cuando el asunto a tratar es de importancia, hay que abordarlo cuanto antes. Te suplico, mi vida, que nos dejes solos unos instantes. No, por el contrario, yo le suplico, Diana, que se quede. Su presencia aquí me es imprescindible para el asunto que voy a tratar. Pero, ¿qué es lo que usted pretende, Horacio? Por favor, tome asiento, Diana. Bueno. ¿Tú dirás? Soy enemigo de preámbulos, tú lo sabes. Así es que hablaré pronto y claro. Conozco perfectamente tu historia matrimonial. Sé que después de haberte divorciado 7 veces, no eres un hombre que le da importancia a un divorcio más. Horacio, le ruego que nos siga. ¿Cómo no voy a seguir? Si se trata de algo fundamental para usted y para mí. Roberto, ¿estás dispuesto a divorciarte por 8ª vez? ¿Lo hablas en serio? Sí. Estoy enamorado de tu esposa. Deseo casarme con ella y necesito que me dejes el campo libre. Pero esto es absurdo. Horacio, yo siempre he presumido de ser un hombre moderno, sin prejuicios. Pero creo que te estás portando de una manera bastante precipitada. ¿Precipitada? Odiosa, insultante. ¿Tú vas a permitir que se me ofenda con esa proposición indigna, Roberto? Cálmate, Diana, cálmate. Puedo asegurarte que Horacio no ha tenido la menor idea de ofenderte. No. Jamás ha sido mi propósito molestarla con mis palabras. Mi única falta es haber dicho las cosas con demasiada franqueza. Yo no puedo proponerle a usted que se fugue conmigo, como se fugó la anterior esposa de Montaño con Teixeira. Porque no quiero constituir mi casa sobre un escándalo. Por eso vengo a proponer un divorcio pacífico y amistoso. Así ganamos los tres. Y tú especialmente, Roberto. Podría darte una indemnización bastante sólida si la deseas. Roberto, señor Cervantes, yo no puedo aceptar que se negocie mi traspaso como si fuera una mercancía. Diana, por favor, no pierda la serenidad. Lo que usted propone es 1,000 veces peor que el adulterio. Una mujer que engaña a su marido porque está ciegamente enamorada es una pobre víctima. Pero aquí ha venido a ofrecer dinero para comprarme. Y yo como mujer lo aborrezco. Señor Cervantes, lo que usted ha hecho me ha herido profundamente. Nunca sufrí una humillación igual. Y como me siento ofendida y siento la vergüenza de que mi marido no me defienda,
Me veo en la penosa necesidad de pedirle que abandone usted esta casa. Perdóneme, Diana. Comprendo que he cometido una equivocación. Pero no me doy por vencido. Hoy mismo salgo para México. Si alguna vez necesita usted de mí, sabe que puede disponer como quiera. Buenas noches. Diana, quisiera saber quién eres tú. Una mujer decente que no puede tolerar a un sinvergüenza. De mi categoría. Escucha, Diana. Cuando te induje a pactar nuestro compromiso, ni tú me conocías, ni yo tenía idea de la mujer en que habrías de convertirte. Para mí no era sino una de las tantas que forman la colección de mis archivos. Y ahora, el vendedor de muñecas que se creía muy hábil, advierte de pronto que no es una muñeca la que anda ofreciendo, sino una mujer. Una mujer auténtica. Única. ¿Y cuándo lo advertiste? Hace apenas un momento. Cuando te revelaste la proposición de Cervantes. Fui una tonta al tratar hacia Cervantes. Sé que a fin de cuentas tendré que cumplir con mi parte. Estoy vendida contigo por todo lo que has invertido en mi transformación. Perdóname. Diana, ¿quieres que nos olvidemos un momento de nuestro pacto? Y de Cervantes. ¿Qué quieres? Pero... Eres tan linda, tal mujer, que ahora me duele haber perdido todo este tiempo a tu lado. ¿Te olvidas de que nada puede haber entre tú y yo? Al contrario, todo es posible. Inevitable. No. Reflexiona siquiera por un instante. El instinto no se detiene a pensar frente a una mujer tan maravillosa como tú. ¿Y cómo puedo asegurarme que no vas a entregarme mañana o pasado en brazos de Cervantes? Señor, la señora no está en ninguna parte. Ya lo sé. Ramón, llama al aeropuerto que me reserve en un lugar en el primer avión. ¿Dónde está Diana? No sé. ¿Qué te pasa? ¿Qué ha sucedido? Tendrás que explicarme el contenido de esta carta. Me voy con Cervantes para salvarte de la ruina. Creo que seré feliz con él, Diana. ¿Por qué dice Diana que quiere salvarte de la ruina? ¿Tu comportamiento obedece a un interés amoroso o a uno estrictamente comercial? ¿Qué quieres decir?
¿Cuánto me cuesta quedarme legalmente con esa mujer? Horacio, esto es demasiado. Soy un marido moderno, pero no llego al extremo de vender a mi mujer. Tengo la sospecha de que ya lo has hecho otras veces. ¿Aceptarías 500,000 pesos? Ya basta. Reconozco que no tengo derecho a indignarme por tus insultos, porque yo mismo me he colocado en una posición vergonzosa. ¿Quieres comprar a Diana? Pues antes tienes que saber que no es mi esposa, sino que está asociada conmigo en el negocio. Una mujer que se comprometió a reembolsarme mis gastos y darme 200,000 pesos el día que consiguiera un marido. Tú. Gracias por tu franqueza, pero no retiro mi oferta. ¿La aceptas? Por lo visto, todavía tengo que hacerte una confesión. Diana no es mi mujer, pero ha sido mía. ¿Y si a pesar de eso yo insistiera en casarme con ella? 1,000,000 de pesos. ¿Lo aceptas? No. Por lo visto estás enamorado de Diana. Sí. La quiero. La quiero. ¿Y ella? ¿Crees que hay mujer que pueda enamorarse de un corredor que la está ofreciendo en venta? ¿No será esa la razón de su carta? Esa es cuenta mía. Además, voy a preguntárselo. Pregúntaselo, pero delante de mí. Creo que estoy lo suficientemente interesado como para presenciar la entrevista. ¿Quieres que le vuelva a pedir que se case conmigo? Sin decirle lo que sé. Si ella te prefiere a ti, es señal de que está enamorada. Vamos. ¿Quieres explicarme qué significa esta comedia? ¿Por qué no me contestas? ¡Habla! Tú creíste que porque anoche pasó lo que pasó, ibas a tenerme a tu merced, completamente bajo tu dominio. Anoche... anoche tuve la impresión de que tú me querías. Diana, quiero saber si es verdad. Diana, Roberto me ha confesado que no es usted su esposa. ¿Quiere usted casarse conmigo? Que no soy su esposa. Y se lo ha dicho Roberto. Sí, señora. Ha tenido la grandeza de alma de no estorbar nuestra felicidad. Grandeza de alma. ¿Qué otra cosa podía esperarse de él? Te has portado exactamente a la altura de Roberto Montaño. Me figuro que la cantidad que habrás sacado de este negocio será bastante grande. Horacio, acepto ser su esposa. ¿Cómo puedes decir eso, Diana? Anoche fui sincero. La única vez en mi vida, quizás. Pero fui sincero. ¿Para qué empleas palabras que no sabes lo que significan? Te quiero más que nunca, Diana. Más que nunca. ¡Mientes, mientes! Déjame. Cuando acepté este trato odioso, creí que podía venderme. Y ahora veo que no puedo. Creí que podría jugar con mis sentimientos, pero tampoco he podido. Y es que yo no soy una cosa. Soy una mujer. Lo veo, Diana. Pero usted no puede culpar a Roberto por algo que hizo. Para cumplir con esa promesa a que los dos se habían comprometido. ¿Qué otra cosa podía hacer? Necesitas que te diga lo que un hombre, un verdadero hombre, hubiera hecho después de lo que pasó entre nosotros. No. No necesito que me lo digas tú ni nadie. Ni tampoco eres tú.
la que tiene que decidir si te casas conmigo o con Cervantes. Tú eres mía. Mía contra la voluntad de todo el mundo y hasta contra tu misma voluntad. No puede ser. Pero ¿cómo voy a creerte si me has mentido tanto? Pues tendrá que creerlo, Diana. Porque acaba de rechazar 1,000,000 de pesos que yo le ofrecía por casarme con usted. ¿No le parece esa suficiente verdad? Pero ¿de veras crees que valgo 1,000,000 de pesos? No hay oro para comprarte. Eres una de esas muñecas que pueden poseerse. Pero comprarse, nunca. Roberto. Roberto. Diana. Dime, mi amor. Interrumpiste nuestra luna de miel. Acapulco nos espera. No, mi vida. Nos espera el juez. Solamente así puede continuar nuestra luna de miel. Y puede que dure. Por toda la vida. Que yo podría hacer con esa muñeca. Roberto. ¿Sí? ¿Mi esposa la moderna celosa? Tu mujer a la antigua, retirando de la circulación al vendedor de muñecas.